Amigo, este es el monumento a la tumba del soldado desconocido. Hay muchos turistas que vienen acá a mirar esta. Estoy con falta de aire porque este cementerio es loma sube, loma baja. Completamente de mármol. Hermoso. Este es el anfiteatro. Completamente de mármol para la, no sé si son funerales o qué se hace ahí. Pero obviamente no es el soldado, no es el soldado, no es la tumba del soldado. Es una construcción estilo romano, bien bonita. Y miren ahí, hay una chica Amish. ¿Viste la ciudad? Esta es una congregación Amish que está aquí de visita. Estamos camino a la tumba del soldado desconocido. Y esa es la tumba del soldado desconocido, aquí en el cementerio Arlington. Viene muchísima gente a ver la tumba y la ceremonia de guardia del soldado desconocido, al soldado desconocido. Justamente en este lugar hay como especie un mini museo donde recoge la historia del soldado desconocido con una copia de la estatua de la victoria y las diferentes guerras y banderas de la armada estadounidense. Unos regalos que han hecho algunos gobiernos en la memoria de soldados desconocidos. Algunos presentes, por ejemplo, esa hoja laurel la regaló el gobierno de Bélgica. Son otros regalos de algunos ministros de defensa de varios países que han regalado a soldados desconocidos, a la tumba de soldados desconocidos, como este ministro de defensa. En 1926 la armada designó soldados para hacerle guardia a la tumba de soldados desconocidos, pero no fue hasta 1937 que comenzó de nuevo oficial en una guardia de honor de 24 horas en la tumba. Hasta 1948 que los soldados de la tercera regimiento de infantería fueron designados para hacer esta labor. Y así ha sido hasta el día de hoy. Espero que les haya gustado este pequeño video.